Y tú en la actuación, mi querido Simón León, porque tienes sangre, tienes familiarizada la actuación. Y mi querido Flaco, que bueno, un experto haciendo videos, te tocó ser el comandante. ¿Cómo te sentiste en el video? Muy bien, muy bien. Con la, con la dirección de, del director, para bueno, la, la redundancia, este, todo se hace más fácil. Aparte, eh, saben, saben lo que están haciendo, te dicen exactamente qué quieren y pues ahí le hacemos el loco nosotros como que como que si supiéramos actuar y, y ahí no sale no las creen <laughs> Poquito. oye no se pierdan el video de verdad está padrísimo ya lo pueden encontrar a través de las plataformas digitales para que vayan y lo vean y también para que pidan la canción a través de la mejor fm 97.7 compa Simón ¿por qué elegiste a Luis Ángel el flaco para hacer esta colaboración? Pues viejo principal. qué viste en él no lo que pasa es que yo lo sigo desde hace muchos años digo para mí este señor es una eh, es una celebridad, es, es una referencia en el regional mexicano y sin, sin presunción ni nada, sin tirarle muchas flores, pero para mí es de las mejores voces que tiene el regional mexicano, que tenemos y para mí es un sueño el estar aquí al lado de él, la neta, hoy, hoy lo decía, es el mejor día de mi carrera, hijo. es el día más importante de mi carrera, me pongo hasta chinito, la neta, de ver a todos los medios, este juntos a la mejor fm tocándonos que eso para mí es un sueño viejo porque el llegar a la ciudad de méxico eh, para mí ha sido bien batalloso y hoy en día mis últimos dos canciones pues han estado sonando en toda la ciudad de méxico ya me siento bien plantado yo aquí eh, pues bien feliz viejo agradecido Oye, y eso está padrísimo porque cada canción que saca Simón León, Andar Soltero, todos los éxitos que ya tienes, pero sale una nueva y esta nueva colaboración, le pones las mismas ganas como si fuera la primera canción que, que hubiera sacado sí. en tu vida, ¿no? Sabes qué, viejo, que yo eh, estoy como en la vieja escuela, a mí me gusta, ustedes son los que nos hacen y nosotros nos debemos a ustedes. Y, y mucha gente a veces, pues veo, yo me doy cuenta que tengo, pues, amigos y veo, pues la neta gente del medio que pues no se toma ni siquiera el tiempo de, de poder atender a los medios o ir a una cabina de radio viejo o a un programa de televisión y eso para mí es lo más importante viejo porque ustedes nos hacen y nosotros nos debemos a ustedes a la radio a la televisión a ese teléfono con lo que nos están por ahí grabando a este micrófono y, y si no le damos la importancia yo soy de a la vieja escuela de ir a toda la radio ciudad por ciudad es la única manera en que puedes construir una carrera por ahí sólida a largo plazo. Claro, qué bonito y nosotros encantados de recibirte, mi querido Flaco. También tú ya con mucho trabajo, estás, gracias a Dios, en un punto muy favorable como artista, independiente, como solista. Eh, te ha costado trabajo, pero qué bueno que también ayudes a los nuevos talentos y no cierres las puertas, porque justo así yo creo que nos hubiera gustado cuando nosotros emprendemos un nuevo proyecto, que todos nos hicieran caso y que nos dijeran sí se puede y sí te apoyo. Sí, a veces, a veces no se puede, no se puede hacer todo lo que uno quiere. Eh, pero, pero ahí va uno paso a pasito, haciéndolo, este, buscando la manera de, de poder ayudar, de hacer lo tuyo también tu música, aparte de los duetos, y, y es un camino complicado, pero muy bonito. Es un camino que nos gusta caminar porque, porque amamos lo que hacemos, que es la música. Y en este caso, pues se dio con, con mi compa Simón. Este, creo que las, la, la, la energía se, 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 se vio muy bonita en el video, se ve la energía y, y es algo que, que queremos reflejarle a la gente. Entonces, eh, bien lo dices tú, en realidad, si quieres... Si tú quieres que alguien te haga caso, si tú quieres que alguien grabe un dueto contigo o algo, hay que dar oportunidades, porque a lo mejor tú estás dando una oportunidad ahorita y alguien más te va a dar una oportunidad a ti también, claro. por más eh, artista, siempre hay alguien más importante que tú, por así decirlo, o más famoso, o que tiene más seguidores y, y ese también te puede dar a ti. Entonces, creo que para poder dar hay que, hay que para poder recibir hay que saber dar.